Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2. Y hoy, chicos y chicas, vamos a hacer los mejores contratos que hay en el juego para conseguir AKs. Así que vamos al lío. En el vídeo del día de hoy voy a hacer 5 contratos y luego os voy a dejar una sorpresa final si veo que este vídeo lo reventáis a likes. Así que vamos al lío. Como os he comentado, 5 contratos, 50 armas que os traigo. Y tengo que ser honesto, tengo mucho miedo porque en el vídeo del día de hoy me he dejado más de 800 euros para hacer estos contratos. Así que el vídeo promete. Vamos a empezar haciendo un contrato al 33%. Son contratos que van del más barato al más caro, ¿vale? Así que vamos con el primero, chicos y chicas. Vamos a poner estas M249 Centro Urbano. Vamos a poner 10 de ellas en esta Track Factory New. Y lo que buscamos, chicos y chicas, es el AK-47 Ice Cold o Hielo Carbonizado. Si nos sale ese AK, chicos y chicas, conseguiríamos una skin de 80 euros. Y el contrato nos ha costado 50. Es un contrato al 33% para conseguir este AK. Así que vamos al lío y vamos a ver si tenemos suerte. 3, 2, 1. ¡No! Nos toca esta P250 y ahora mismo os voy a decir el precio, que son 33 euros. Por lo tanto, editor, añade un menos 17 euros que llevamos en el vídeo de hoy. Ok, vamos al siguiente contrato, que si no me equivoco es el del AK Frontside Misty. Está Track Factory New. Otro contrato, chicos y chicas, al 33%. Y para ello, si no me equivoco, tenemos que poner estas 10 Max, M249 Defensor Nebulosa. Por lo tanto, vamos a ponerlas, chicos y chicas. Y de nuevo, contrato al 33%. Si nos toca el AK, conseguiríamos una skin, escuchad, de 210 euros. Estamos hablando de cosas mayores y el contrato me ha costado 125 euros. Por lo tanto, sería ganar prácticamente 100 euros. ¡Vamos al lío! De nuevo, 33%. Ahora toca los contratos complicados. Vamos a ver si tenemos suerte. 3, 2, 1... Mala pinta tiene el vídeo de hoy. Empezamos igual que el último. Nos toca la GS por un valor de 65 euros. Por lo tanto, hemos perdido 60. Entonces tendríamos un menos 77 euros en los dos primeros contratos. Bueno, vamos a hacer un contrato al 50%. A ver si animamos esto. Y vamos a poner 10 Pepe Bison, gran apostador, chicos y chicas. ¿Qué arma? Estamos buscando el AK-47 Emperatriz, que es un arma que vale 182 euros. Para este contrato he gastado 130 euros. Ese contrato tiene un contra muy tocho y es si nos toca la P250. Hasta luego, nos estampamos mucho. Por lo tanto, este contrato es uno que no debemos fallar. Vamos al lío, chicos y chicas. 3, 2, ¡uno! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Hasta los 50% fallo! ¡Wow! ¡Hostias, qué dolor! Es un arma que vale 10 euros. Por lo tanto, he perdido 120. Sumado a los 77, 197 euros en pérdidas. Espero. Pero es que ahora toca un contrato al 33%. Estoy cagado, cabrón. Estoy cagado.
Bueno, vamos al lío. Vamos a luchar hasta el final, chicos y chicas. Para este contrato vamos a poner 10 USP Guardian. No sé si conocéis esta arma, es de la Operación Fénix. Y queremos conseguir el AK-47 línea roja. Hemos gastado 130 euros en este contrato. Si nos toca el AK, serían 285 euros de arma. Por lo tanto, sería muchísimo dinero. Sería ganar 155 euros que ahora mismo nos vendrían de puta madre. Así que, chicos y chicas, contrato al 33% buscando el AK Redline. Parece este un vídeo de cómo no conseguir AKs, mamá. 3, 2, 1. Es un arma que vale 26 euros, por lo tanto he perdido 100 euros, podríamos decir. O sea, estaríamos en menos 300 euros prácticamente. ¡Qué barbaridad! Pero esto puede cambiar y podemos recuperar lo que acabamos de perder, chicos y chicas. Os presento un contrato muy caro. Es un contrato que me ha costado, atención, escuchad, 380 euros para conseguir el AK Fuel Injector. ¿Cuánto vale el AK Fuel Injector, chicos y chicas? Vale 670 euros. Por lo tanto, serían recuperar prácticamente 300 euros, 290, y ponernos más o menos como habíamos empezado, que visto lo visto, no esperaba llegar a esta situación en el último contrato. Es cierto que he hecho contratos al 33%, pero joder. Chicos, se me ha ido toda la suerte en el vídeo de Keydrop. No sé si lo habéis visto, pero lo recomiendo. Último contrato para recuperar todo lo que hemos perdido. AK Fuel Injector. Por favor. Con Saga de M4 sería perder muchísimo dinero. No vale nada prácticamente. 3, 2, 1. ¡He perdido todos! Es el peor vídeo que he hecho de contratos en mi vida. Vale 20 euros. Por lo tanto, he perdido 360. Entonces, ¿cuánto he perdido? Si no me equivoco, unos casi 700 euros. ¡No me ha salido ningún AK! La sorpresa final era que os he dicho que en este vídeo iban a estar los contratos más rentables del AK. Hay uno que me he dejado en el tintero, que es el del AK Vulcan. Son 650 euros de contrato para conseguir un arma de 1.100 euros. Si este vídeo lo reventáis a likes, os prometo que lo traeré. No hemos tenido suerte hoy, pero es lo que hay, chicos y chicas. La semana que viene, si veo que esta ha sido justa, os traeré un nuevo vídeo, ya sea de M4 o VPs, lo que me pidáis en los comentarios. Espero de corazón al menos que os haya sacado una sonrisa. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.